tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo en este video. Bueno, estoy en la lavandería y voy a aprovechar para contestar varias preguntas que me han hecho. ¿Por qué tanto prejuicio para la mujer promiscua? Eso fue uno de los comentarios, o varios de los comentarios que he tenido en un video que aparentemente ha traído mucha controversia. No, amigos, yo no estoy hablando de prejuicios, yo estoy hablando de estadísticas. Las estadísticas son muy diferentes que juzgar. Yo personalmente creo más en las estadísticas, porque al final y al cabo las estadísticas son las que le van a decir a usted qué es, es decir, cómo va, cuál es el promedio de las posibilidades suyas de poder tener una bonita relación. Hablo de esto porque en lo que he leído, la persona que es promiscua, tanto el hombre como la mujer, siempre van a tener un problema de lealtad, y la lealtad es fundamental en una relación de largo plazo. Yo no hablo de que una persona pueda rehabilitarse, yo no hablo de que una persona pueda cambiar, lógicamente, que eso es muy común, eso es parte de la vida humana, y nosotros, y yo no soy nadie para juzgar. Yo no vine aquí a este canal para juzgar a un tipo demográfico, o por sus costumbres, o por sus cosas, o por su manera de hacer. Lo que vengo aquí a hacer, amigos, es hablar de un problema muy serio que existe entre los hombres de 24 y 34 años. Y compañeras, les agradezco mucho que ustedes se hayan suscrito a mi canal, y a la misma vez, pues no tengo mucho contenido para ustedes. Y si ustedes malinterpretan de que yo estoy juzgando a la mujer, pues no es así. Pues da la casualidad que estoy enamorado de una mujer que tiene hijos que no son mis hijos, y estoy feliz porque no solamente ella me ha probado que es una mujer que desea tener una familia bonita, y lo está haciendo conmigo, y todos los días nos levantamos trabajando en ello. Yo creo en el amor, yo creo en que todas las cosas se pueden solucionar si uno tiene el deseo y el desempeño es muy importante. Sin embargo, estoy hablando para este grupo demográfico que sufre mucho. Estos muchachos, aunque ustedes no lo crean, estos muchachos sufren mucho porque se están metiendo en relaciones las cuales no tienen la mínima idea ni información. Y una de las razones por que tengo este contenido es exactamente por eso. Quiero que me disculpen a todas aquellas compañeras que han pensado de que yo vengo a juzgar. Nada que ver con juzgar. De paso, yo nunca he tocado temas de la homosexualidad, nunca he tocado temas de... porque eso realmente ya no importa. Es decir, lo que importa, o en lo que me estoy enfocando, es qué impide que los hombres jóvenes sean felices. Este grupo geográfico, demográfico, que está conmigo constantemente. Son el pan y la mantequilla de mi canal. Son el grupo que está constantemente ahí. Son los que más me preguntan, son los que siempre quieren consejos de un hombre mayor, y eso es exactamente lo que hago. Una mujer promiscua, claro que puede cambiar, cualquier ser humano puede cambiar, pero una mujer promiscua, y estadísticamente, según muchos de los institutos de salud de los países latinoamericanos, tienen más problemas que una persona que se haya cuidado. Para completar este video, una persona promiscua no quiere decir que es una persona que haya tenido una vida sexualmente y normal. Una persona promiscua es aquella persona que ha tenido más de lo que es normal. Según todos los estudios de los institutos o los ministerios de salud de Latinoamérica, los cuales son varios, y hay ministerios de salud que tienen estudios muy elaborados sobre el tema, la cantidad de parejas sexuales de una persona común y corriente, normal en Latinoamérica, son 5 personas. Y oscila entre 3 a 5 en los últimos 30 años. Antes de eso, realmente la cantidad de parejas sexuales de los ciudadanos latinoamericanos era de 2 parejas. Okay, bueno, eso ha cambiado mucho. 5 parejas. El primer amor, que es aquella persona que conocemos en la escuela, en el colegio, y que por alguna razón decidimos que quizás ese va a ser el amor de nuestra vida, y tenemos coito.
Muchas de estas personas se casan con esa misma persona y hacen una familia, pues ahí está quitando el número de parejas. Ya sea que uno de ellos muera, el número de viudos en Latinoamérica es muy grande, es muy grande. Ahora pues ha disminuido, pero sigue siendo muy, muy grande. Y entonces ya le deja a aquella persona, ya sea el esposo o la esposa, la oportunidad de tener otra pareja. Entonces muchas de estas personas, o hay un gran promedio, que tienen dos parejas en su vida, ¿ok? Dependiendo de la edad y la etapa donde crecieron. Después de los 80 empezamos a tener un novio o una novia donde perdemos o la persona pierde la virginidad. Quizás no funciona y de repente con la educación superior muchos de estos muchachos y muchachas tienen que irse a otro pueblo, a otro lugar. A la distancia es difícil en las relaciones y pues empiezan y se encuentran con otra persona que tienen una relación sexual y usualmente esa es la persona con que se casa, el segundo novio, ¿ok? Esto hace que esta gente en la juventud piense mucho en tener hijos y tienen un hijo. Después, eventos de la vida, el estrés de tener hijos, el estrés laboral, el estrés, todo este montón de estrés que tienen las parejas que inflama las relaciones, hace que haya un divorcio, o hace que haya una pérdida de pareja, ya sea una viuda o un divorcio. Cuando una persona se divorcia y está ya con hijos grandes, qué sé yo, de 15 a 20, etcétera, que son la edad que todavía están en la casa, estas personas mayores, las mujeres, tanto como los hombres, tienen una a dos relaciones más. Porque en ese momento lo que quieren es buscar el último compañero, se llama, o aquel hombre o aquella mujer con el cual ya van a terminar su vida. Porque ya han tenido parejas, ya tuvieron su novio, ya tuvieron su esposo, ya quisieron, quizás tuvieron un novio ahí que estuvieron hablando de ser pareja, de vivir juntos en su vejez y no lo logran. ¿Okay? Quizás una o quizás dos personas y eventualmente la persona con que usted se muere, que es aquella pareja de vida con que usted termina. ¿Okay? Entonces, en promedio, lógicamente hay personas que tienen más parejas. Hay un montón de gente que tiene muchísimas parejas. Hay gente que no tiene tantas parejas. En promedio son 5 personas. Es cada, básicamente cada 15 años, cada 10 a 15 años se ha notado en todos los estudios que se hacen donde una persona empieza a, o por algún tipo de razón, empieza a tener otra nueva pareja. Eso es normal, amigos. Eso es normal en la sexualidad del latinoamericano. Tener 10, 15, 20, 25 parejas, ya eso no es normal. Eso no coincide con los números y estadísticas que da el gobierno de lo que es normal, con lo que los psicólogos, los sociólogos, antropólogos hablan y dicen que es normal. Entonces, cuando ya una persona tuvo de 10, 15, 20, 25, 30 parejas, esa persona es promiscua. Lastimosamente, esa es la categoría de esa persona. ¿Qué es una persona promiscua? Una persona promiscua no pone ningún tipo de barrera ética ni barrera moral a la hora de concentrarse y querer tener sexo. Eso quiere decir que le pone más atención a la necesidad biológica del sexo que a la necesidad intelectual de tener algún tipo de barrera emocional y ética. Sencillo, esto es lo que dice los estudios, esto es lo que dicen los profesionales, que si una persona promiscua puede cambiar, claro que sí, pero que el promedio de personas promiscuas que rompen relaciones formales es más alto que las personas que tienen un poquito de control en su vida sexual. Y de esto se trata este video. Gracias por poner atención. Gracias por participar, porque en esto yo estudio, veo mucho las estadísticas, porque me interesa de que ustedes reciban la información que a veces uno no recibe ni en la escuela ni en el colegio. Los quiero mucho. Gracias por participar.